Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mariel, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero compartirles un poco de cómo nosotros empezamos a aplicar el método de Montessori en casa. Primeramente, para empezar, antes quiero mencionarles que yo no soy experta en el método de Montessori. Solo soy una madre que busca opciones para su hijo y que nosotros estamos utilizando el método a nuestras posibilidades y a nuestra realidad. Así que van a haber muchas actividades y materiales que no son Montessori. Bueno, nosotros empezamos cuando mi hijo cumplió un año. Lo primero que hice fue reunir o acumular todos los materiales de trabajo que en ese entonces él tenía y los empecé a separar, los cuales yo iba a mantenerlos y los que los iba a donar. En este caso, yo conservé algunos materiales de trabajo, bueno, que tienen, algunos tienen luces y tienen sonidos y son de plástico, pero están creciendo con mi hijo. Eso es lo importante, que no solamente tienen una manera de uso, sino diferentes, y él los ha ido utilizando hasta ahora, desde que era más pequeño y hasta ahora. Eso es uno de las maneras que ahora estoy tratando de buscar en un material de trabajo, que no solamente sea de una manera, sino que tenga diferentes maneras de uso. Así los materiales no solo son por una temporada, sino que crecen con el niño o tienen diferentes maneras de usarlos. Y después de haber seleccionado los materiales de trabajo, buscar un stand para poner los materiales de trabajo, así mi hijo tenga la facilidad de tener acceso a los materiales de trabajo y no necesite que yo le ayude, y que él tenga esa facilidad de escoger con qué él quiere trabajar. Así que mi esposo le hizo un stand donde ahora nosotros le ponemos los materiales de trabajo, y así él, desde entonces, él empezó a escoger con qué materiales quería trabajar. Y después yo poco a poco le estoy enseñando a que los devuelva cuando, no cuando él los termine, sino cuando es tiempo de guardar. Por ejemplo, si ya es tiempo de almorzar o de tomar desayuno, entonces es tiempo de guardar los materiales. Entonces yo le ayudo y guardamos. Bueno, otro también es que lo que he hecho es tener a diferentes lugares que faciliten el acceso a libros. En donde está su stand, ahí al costado, tengo un pequeño stand donde pongo algunos libros, donde los cuales él puede ver y puede escoger con a qué libro leer y todo eso. Y hay otros lugares donde, en su cuarto también, en su cómoda, tengo también algunos libros para que él pueda tener acceso cuando él quiera utilizarlos, porque a él le encantan los libros. Antes de olvidarme, también quiero
compartirles de que los materiales que ahora yo tengo al acceso de mi hijo, trato de ponerlos en canastas de diferentes tamaños, de acuerdo a los materiales que yo tengo para él, para que tenga un poco de orden y él pueda saber en qué lugares van las cosas y tener la facilidad de llevarlos de un lugar para otro. Eso es algo también muy importante que nos ha ayudado bastante. Bueno, para terminar, les voy a mostrar un video del stand de mi hijo con sus materiales de trabajo. Y también quiero compartirles de que yo roto los materiales de trabajo a veces una vez a la semana, a veces un poquito más, pero la mayoría de las veces lo que hago es ver qué materiales él usa más y qué materiales no, y así cambiarlos. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, si les gustó, no se olviden de darme me gusta, compartan con sus familiares y amigos y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.